La soledad es fundamental. No hay otra manera de estar que solo. Uno puede olvidarlo, uno puede olvidarse de sí mismo en muchísimas cosas, pero una y otra vez la verdad se reafirma. Por eso después de cada experiencia profunda te sentirás solo. Es por eso que las grandes experiencias ponen a la gente triste. En el despertar de una profunda experiencia, siempre se posa la tristeza. Es debido a este fenómeno que millones de personas anhelan experiencias profundas. Pero las evitan. No quieren profundizar en el amor, el sexo es suficiente para ellos. No les dejará solos, porque el sexo es superficial. Será divertido, un entretenimiento. Por un momento lo disfrutarán y luego se olvidarán de él. No les conducirá a su propio centro. El amor es tan profundo que te deja solo. Esto parecerá muy paradójico, porque ordinariamente la gente cree que el amor les hará sentirse en compañía. Eso es una completa insensatez. Si el amor es profundo, te hará consciente de la soledad, no de la compañía. Cuando algo cala hondo, ¿qué ocurre? Dejas la periferia de tu ser y entras en tu centro, y el centro es todo soledad. Allí estás solo tú, o ni siquiera tú, tan solo una conciencia sin ego, sin identidad, sin definición, un abismo de conciencia. Después de escuchar bella música, o después de penetrar en el significado de una gran poesía, o ver la belleza de un atardecer, en el despertar siempre te sentirás triste. Viendo esto, millones de personas han decidido no ver la belleza, no amar, no meditar, no rezar, evitar todo lo que sea profundo. Pero aunque evites la verdad te golpea algunas veces. Sin que te des cuenta, te posee. Puedes distraerte por el momento, pero ninguna distracción te va a ayudar. La consciencia tiene que aceptarse porque es fundamental. No es un accidente. Así es como son las cosas. Es el Tao. Una vez que lo aceptas, la cualidad cambia. La soledad no crea tristeza. Es tu idea de que estar solo es estar triste es lo que está creando el problema. La soledad es tremendamente bella porque es profundamente libre. Es absoluta libertad. ¿Cómo puede crear tristeza? Pero tu interpretación es errónea. Tendrás que abandonar tu interpretación. De hecho, cuando dices, afronto una nueva soledad, en realidad quieres decir que afrontas un nuevo sentimiento de soledad. Y tú todavía no conoces la diferencia entre la soledad y sentirte solo. Sentirse solo es la soledad mal interpretada. Sentirse solo significa que echas de menos al otro. ¿Y quién es el otro? ¿Alguna excusa que te ayuda a olvidar tu conciencia, algún tóxico? Puede ser una mujer, un hombre, un libro, cualquier cosa. Cualquier cosa que te ayude a olvidarte de ti mismo, que se lleva el recordarte a ti mismo, eso te quita el peso de la conciencia. Tú, en realidad, quieres decir sentirte solo. Sentirte solo es un estado negativo. Se echa de menos al otro y empiezas a buscarle. La soledad es inmensamente bella. La soledad es un momento en el que ya no se necesita al otro, tú eres suficiente para ti mismo. Tan suficiente que puedes compartir tu soledad con toda la existencia. Tu soledad es tan inagotable que aunque inundes toda la existencia, aún te quedará más. Cuando estás solo, eres rico, cuando te sientes solo eres pobre. El que se siente solo es un mendigo. Su corazón es una escudilla. El que está solo es un emperador. Buda está solo. Y lo que a ti te ha ocurrido ha sido sentirte solo, pero tu interpretación es errónea. Tu interpretación viene de tus experiencias pasadas, de tu mente pasada. Viene de tu memoria. Tu mente te está dando una idea errónea. Abandona la mente. Entra en tu soledad. Obsérvala, saboréala. Hay que mirar todos sus aspectos. Entra desde todas las puertas posibles. Es el mayor templo que existe. Y es en esta soledad donde te encontrarás a ti mismo. Y encontrarse a uno mismo es encontrar a Dios. Dios está solo, y una vez que lo hayas visto sin que la mente interfiera no querrás distraerte en absoluto. Entonces no hay nada de qué distraerse, entonces no hay necesidad de distraerse. Entonces no querrás escapar de ello porque es la vida eterna. ¿Por qué debería uno escapar de ello? Y yo no estoy diciendo que en esta soledad no podrás relacionarte. De hecho, te podrás relacionar por primera vez. Una persona que se siente sola no se puede relacionar porque su necesidad es muy grande. Se aferra, se apoya en el otro. Trata de poseer al otro porque tiene miedo constantemente. Si el otro se va, entonces ¿qué? Me quedaré solo otra vez. Por eso existe tanta presión en el mundo. Hay una razón, y es simple. Tienes miedo.
Si el otro se va, entonces te quedarás solo, te sentirás completamente solo. Y eso no te agrada, la sola idea te hace sentir desgraciado. Posees al otro. Posees al otro tan solamente que no tiene posibilidad de escaparse de ti. Por eso el amor, que tú conoces, se convierte en algo miserable. El amor se convierte en política. El amor se convierte en dominación, en explotación. Porque la gente que se siente sola no puede amar. Los que se sienten solos no tienen nada que dar, únicamente se explotan los unos a los otros. Naturalmente, cuando tú no tienes nada que dar y el otro trata de explotarte, comienza la política. Quieres dar el mínimo posible y obtener el máximo. El otro hace lo mismo que tú, y ambos creáis miseria el uno para el otro. He oído que un hombre detuvo su automóvil en la profundidad del bosque y empezó a mostrarse muy cariñoso con la mujer que estaba sentada a su lado. Pero la mujer le dijo, «Para. En realidad no sabes quién soy. Soy una prostituta, y mi precio son $50». El hombre le dio $50 a la mujer e hizo el amor con ella. Cuando acabó se quedó sentado en silencio al volante sin moverse. La mujer preguntó, «Bueno, ¿y ahora a qué esperas? Se está haciendo tarde y quiero regresar a casa». Y el hombre dijo, «Lo siento, pero tengo que decírtelo. Soy taxista y la tarifa de regreso son $50». Esto es lo que ocurre en tus relaciones amorosas. Unos son prostitutas y otros taxistas. Es un negocio, es esto por aquello. Es un conflicto continuo. Es por eso que las parejas se pelean continuamente. No pueden separarse el uno del otro. Aunque sigan peleándose, no se pueden separar. De hecho, ese es el motivo por el que se pelean. Para que ninguno se separe. No pueden sentirse cómodos porque si se sienten cómodos estarán perdidos y el otro explotará aún más. Esa es toda su base. Una vez que te das cuenta entiendes toda la miseria del matrimonio. Uno se pregunta por qué la gente no se separa si no es feliz con el otro. No se pueden separar. No pueden vivir juntos ni tampoco separados. De hecho, la misma idea de la separación crea el conflicto. Se mutilan el uno al otro para que el otro no pueda escapar, aunque él o ella quieran escaparse. Cargan al otro con tales responsabilidades, tales moralidades, que aunque sea el otro el que se separe, él o ella se sentirá culpable. Le dolerá en su propia conciencia y sentirá que ha hecho algo malo. Y juntos, lo único que hacen es pelear. Juntos, lo único que hacen es regatear el precio. Tu matrimonio, tu mal llamado amor, es un negocio. No es amor. Cuando te sientes solitario no hay posibilidad de amor. Cuando la gente se siente sola, empieza a meditar, entonces tampoco hay posibilidad de meditación. Se sienten solos y quieren algo con que llenarse a sí mismos. Necesitan un mantra, meditación trascendental o cualquier clase de insensateces. Les gustaría tener algo con que llenarse a sí mismos porque se sienten solos y vacíos. Repetir Rama, Rama, Krishna, Krishna o Ave María, o cualquier otra cosa, les ayudará por lo menos a olvidar el vacío. Esto no es meditación. Esto es tan solo cubrir el sentirte solo, el vacío. Eso es tan solo cubrir un agujero negro en ti mismo. O empiezan a rezar en las iglesias y en los templos y a hablar con Dios. Ahora bien, Dios es su imaginación. No pueden encontrar al otro en el mundo porque es muy costoso y problemático, así que crean al otro ahí arriba, en el cielo. Empiezan a hablar con Dios, pero no pueden vivir sin el otro, tiene que haber otro. Pueden escapar al desierto, pero hasta en una cueva en el desierto mirarán hacia arriba y hablarán con el otro. Esto es pura fantasía, y nada más. Y si esto continúa durante suficiente tiempo, puedes empezar a alucinar con que el otro está ahí. Tu necesidad es tal que puedes crear al otro a través de tu imaginación. Es por eso que las mal llamadas religiones han tratado de separarte de los otros, que son ordinarios y están a tu alcance. Querrían que no te casases. ¿Por qué? Porque si estás casado y tienes una mujer, un hombre, no necesitas a Dios. Es una estrategia. No te permitirán ser mundano porque entonces estarás ocupado y no sentirás tu soledad. Entonces, ¿para qué ibas a necesitar hablar con Dios? Puedes hablar con la gente. Te llevarán a cuevas en los Himalayas, a monasterios, para que llegues a sentirte tan solo que en la miseria de este sentimiento tengas que hablar con Dios, tengas que crear a Dios para la tranquilidad de tu corazón. Y entonces, cuanto más se te priva de compañía, mayor es la posibilidad de la visión de Dios.
Esas visiones no son otra cosa que ilusiones, sueños vistos con los ojos abiertos. Es como cuando una persona lleva a cabo un ayuno, puede empezar a imaginar comida, puede llegar a verla. He oído hablar de un poeta que estuvo perdido en el...